Hola hermanos y hermanas atenienses, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos una vez más a un video de tu canal favorito, Los Juguetes de Julian. Yo soy tu amigo Julian, detrás de la cámara, y en esta ocasión no vamos a hacer un review ni unboxing. Es más, vamos a hacer un video follow-up de esta figura que le acabo de hacer su review hace no mucho tiempo. Y vamos a hablar de algunos errores y algunas incongruencias que tiene la figura. Así que vamos a empezar con el video y comencemos. ¡Let's go! Ok, este video, como les digo, no va a ser un unboxing. Solamente que el video pasado, cuando le hice su review, y muchas gracias a todos ustedes, gracias a ustedes, este review tuvo muy buena aceptación y tuvo muchos comentarios, y varios de los comentarios que vi, en específicamente uno, vi que decía que por qué no ser sinceros y decir que realmente la figura no vale la pena. No, a mí no me gustaría decir que no vale la pena. No me gustaría verlo así tanto, tan drástico. Lo que sí me gustaría enfocarme es en todos los problemas que tiene de pintura, de hablar un poquito acerca de Bandai también, porque pues ya nos están trayendo varias cosas que ya han sacado en el futuro. Pero sí, voy a empezar a sacar la figura para que podamos ver. Y como pueden ver, es la misma figura que las que hice el review. Porque aquí tengo otra. Espérenme tantito. Aquí tengo otra completamente sellada. Esta es, se va a ir así selladita a la vitrina. Esta es la que le hice el review. Como les digo, esta figura ya se las enseñé. Ya vimos todo. Me gustaría enfocarme en la pintura por ahorita. Y darle un seguimiento a todos los comentarios. Gracias, la verdad, que todos los que comentaron. Darle un seguimiento a todos los comentarios que dijeron que realmente la figura no vale la pena. Como les digo, no me gustaría, porque yo soy coleccionista de Caballeros del Zodiaco y casi 100% estoy seguro que, al igual que varios de ustedes, cada figura que salga de Bandai voy a tratar de conseguirla. Porque pues es una colección que pues a mí me encanta y me ha encantado desde siempre. Pero sí es una figura que varias cosas. Primero quiero hablar de Bandai y de su línea de Caballeros del Zodiaco. Déjenme abajo en los comentarios si ustedes también sienten lo mismo que yo o si realmente coinciden conmigo. Lo que pasa que últimamente Bandai, no sé si se ha quedado fuera de ideas, no sé si sea, no tiene el presupuesto, que lo dudo porque es una compañía que vale millones de dólares. Pero últimamente se han estado enfocando mucho en darnos figuras que ya han sacado. Yo sé que es una muy buena oportunidad para gente que no ha conseguido la original. Estas ediciones para poder encontrarlas a un buen precio, entre comillas. Pero, por ejemplo, esta figura, al igual que la figura del manga, cuando salieron o cuando fueron anunciadas, la gente que no las ordenó y la gente que las recompró en eBay o en algunos otros lugares, terminaron pagando de 200 a 300 dólares por una figura que la original vale ahorita eso mismo, 200 o 300 dólares. Muchas, a mí personalmente me gusta más el pintado o el tipo de pintura que nos dieron en la original que esta. Me hubiera gustado más que se hubieran enfocado en darle un toque más del anime y nos hubieran dado algo coloreado como esto. Yo he visto muchos customs en el internet que les ponen este tipo de reflejos, pintura y todo, y se ven espectaculares. Yo me imaginaba y creía que esta iba a ser casi como esos tonos de color, pero pues en realidad no nos dieron mucho, o más bien dicho, no nos dieron mucha diferencia a la original. Y el problema es que como utilizaron una pintura que es de color, utilizaron varias capas y casi el detalle de la armadura se le terminó borrando por lo mismo de que utilizaron varias capas de pintura. Y no nos da el mismo detalle que nos daba la figura original. Otra cosa. Si tú nada más buscas un Pegaso perfecto,
te recomendaría la versión, ya sea la 1 o la versión Revival. Que la versión Revival ya viene con diferentes caras, o esa sería una mejor opción. Pero si esta no necesitas agarrarla porque ya tienes alguno de los otros dos Pegasos, te recomiendo que si la quieres solamente para la colección, para que se vea la colección más completa, claro que te la recomiendo. Pero si solamente buscas el Pegaso perfecto por ahorita, yo pienso que sería la versión Revival. Otra cosa, Bandai debería, o pienso que debería de enfocarse en personajes que todavía no nos ha dado. Por ejemplo, ahorita el único personaje nuevo que nos está sacando es el Caballero de Ballena. Que hay varios y muchos caballeros que todavía no sacan. Por ejemplo, Mosca, algunos espectros también, que faltan muchos espectros por sacar. Albiore, varias figuras que necesitan sacar, que se están enfocando en reissues. Por ejemplo, este año que viene vamos a tener, o más bien dicho, en este año que está corriendo, vamos a tener a Shaka de Virgo, Revival, a Libra, Revival, a Tauro, Revival. Como les digo, sé que es una muy buena oportunidad para las personas que no lo consiguieron, pero los precios están ahorita hasta las nubes. Para conseguirlo, aunque consigas el Revival o consigas el versión primera, de todos modos vas a terminar pagando los mismos precios. Me hubiera gustado más que hubieran sacado esta versión, así como está, pero en versión EX, en vez de un cuerpo Mid-Cloth de tercera generación. Hubiera sido mucho mejor, porque nos hubieran dado mejor articulación, mejores proporciones en la armadura, mejores accesorios, más rostros. Nos hubieran podido dar un efecto de poder de los meteros de Pegaso o algún otro efecto, ya que son figuras exclusivas del 20 aniversario. Por ser el 20 aniversario, nos hubieran dado para cada figura, en vez de un stand, yo hubiera preferido más un efecto de poder. Como les digo, para él, los meteros de Pegaso, para Dragón, un dragón naciente, para Fénix, unas llamas. Nos hubieran dado otro tipo de accesorios a un stand. Se ven bonitos los stands, no me malinterpreten, se ven bien. Pero si los queremos para nuestro diorama, estas figuras, estas bases de aquí están demasiado grandes para ponerlas en un diorama. Que también, como les digo, se ven bien, están bonitas y todo. Pero me hubiera gustado más unos efectos de poder. Ahora, a lo que los traje ahorita, una persona me preguntó, uno de los suscriptores me preguntó, y muchas gracias por ese comentario, que si este era un cuerpo EX o era el mismo cuerpo de la versión 1 o Revival. Es la misma versión del Revival, el mismo cuerpo del Revival tercera generación. ¿Cómo lo sabemos? Ok, en la parte de aquí adentro, aquí, tiene un frame. La versión original es un frame de plástico desde aquí arriba, y aquí tiene un ball joint también de plástico, y aquí adentro tiene un frame de plástico. Esta versión ya tiene un frame de metal, como pueden ver ahí adentro. Se alcanza a ver el metal. Es un metal que viene de aquí a las piernas, entra aquí, y aquí adentro tiene un ball joint también de metal, que hace que la figura esté más rígida. Es el único cambio o mejora que le hicieron, porque la versión 1 tenía mucho el problema de que se tronaba de aquí y se tronaba el ball joint de adentro. Si no lo tenías bien, o si se te llegaba a caer, había posibilidad de que se cayera. So, esa es una cosa. Es el cuerpo de la Revival, no de la versión original, porque la versión original, como les digo, tenía todo de plástico. Y ahora vamos a pasar con la armadura. Que la armadura es uno, y el pintado es uno de las mayores controversias que tiene esta figura. Esta, y no solamente esta, sino las figuras que van a salir de la línea del 20 aniversario. Es un punto muy, muy controversial, porque después de hacer el video, después de estar manipulando la figura y todo, me di cuenta que este lado de acá, de armadura, está menos pintado, está más gris que este lado de acá.
No sé si se alcanza a ver en el video. A lo mejor no por la luz, pero este lado, como pueden ver, está más opaco que este está más blanco. Al igual que la parte de las espinilleras. Déjenme sacarlas aquí para que podamos verlas más de cerca. A ver si se alcanza a ver, porque no sé si por la luz se vaya a ver. Déjenme aquí acomodar. Ahí está. No sé si la alcanzan a ver. Esta está más blanca, más pintada. Y esta está más cromada, más... Se ve más el metal por detrás. Y esta se ve más la pintura. Ahí se ve mucho la diferencia. Se ve más cuando la ves en persona. Al igual que esta parte de acá. De hecho, el lado que es izquierdo está menos pintado que el lado derecho. Y pues la verdad es un error muy grande que tiene ahorita Bandai con la pintura. No sé si cambiaron de fábrica. No sé si el QC no pasó las pruebas. No sé, pero la verdad se ve más despintada la parte esta que esta parte de acá. No sé si lo alcanzan a ver. Si lo alcanzan a ver, déjenmelo saber en los comentarios. Al igual que, como les digo, es toda la armadura. Esta se ve un poquito más porque es más plana. Ahí está. Esta está más pintada que esta. No sé si lo alcanzan a ver ahí. De hecho, se ve más mi reflejo que en esta. Otra de las cosas también que les falló mucho a Bandai en este pintado. Si ya estaban haciendo todo en este color. No entiendo por qué nos dieron rojo cromado. Y no un rojo mate como la pintura que le estaban poniendo. O un rojo... No brilloso, sino más opaco. Y las partes de plástico, me di cuenta que todas las partes de plástico tienen alguna imperfección en la pintura. Por ejemplo, aquí en la parte de abajo, que no se ve, ¿no? Pero nosotros como coleccionistas ya saben que nos fijamos en cada detalle. Este tiene un fallo de pintura acá. Por la parte de adentro se ve que no la pintaron muy bien. Tiene burbujas de pintura por todos lados. Se ve más en la parte de del modo objeto. Déjenme traerlo para que podamos ver bien aquí todo esto. El modo objeto, yo como sea nunca los armo, pero ahí pueden ver todas las imperfecciones que tiene la pintura. Como les digo, no sé si el reflejo los vaya a dejar ver, pero ahí tiene uno, dos. Aquí tiene otro aquí, esta parte de acá. Esto está como que si le hubieran echado el spray y no hubiera quedado parejo, sino quedó como grumos, como bolitas ahí. En la parte de aquí atrás también está de este lado más brilloso que de este. No sé por qué de este lado siempre le salió menos brilloso, más brilloso que de este. No sé a qué se deba, la verdad. Es una incongruencia muy, muy grande. Aquí la parte de las alas también. Esta de aquí tiene bubbles, muchas burbujas de pintura aquí. Acá también. Acá está rayada. Y eso que las alas ni siquiera las saqué hasta ahorita. Aquí está todo lleno de rebabas. No sé si sea de pintura o pedazos de cabello. También aquí tiene muchas burbujas. No sé si las alcanzan a ver. So, la pintura de la armadura no está... Como que no le pusieron mucho detalle, mucha atención a la pintura. Como les digo, sobre todo en las partes de plástico. Esta de aquí, por ejemplo, acá tiene un pedazo de cabello adentro de la pintura. Son cosas que no puedes arreglar, son cosas que ya vienen de fábrica. Lo que me interesó mucho, por ejemplo, aquí, la parte de metal... Viene toda así con burbujas, muchas imperfecciones en la pintura. Y esta parte de acá me sorprende que cuando está suelta no se cae, no le pasa nada. Pero una vez que se la ponemos al caballero, no sé si no queda muy bien apretada. Pero cuando se la pongo, por más que le intenté después de hacer el review, después de hacer el video y todo, esta parte se me zafaba mucho. Son cosas que ya vienen de fábrica, no se va a poder hacer nada. Lamentablemente, la primera figura que salió de este 20 aniversario fue Seiya de Pegaso, uno de mis personajes favoritos.
lamentablemente no salió tan, ¿cómo se podría decir? Tan perfecta como nos hubiera gustado. Yo en lo personal sí me decepcioné un poquito de la figura, pero como les digo, yo soy una persona que mientras salgan caballeros, voy a seguir comprándolos, voy a seguir adquiriéndolos. Si ustedes ya la tienen y tienen los mismos problemas, déjenmelo saber en los comentarios. Pero como les digo, no es que no valga la pena la figura, sino ya depende de preferencias personales. Ya si tú la quieres, como te digo, para tu colección, es una muy buena figura. No me gustaría decir que no vale la pena, porque pues una, pues es Pegaso. Y dos, pues es una figura oficial de Bandai. No hay nada como una figura oficial. Pero si yo te diría, si quieres esta, o si quieres mejor agarrar la de Great Toys, que es un cuerpo EX y tiene un poquito mejor pintura, si puedes o si quieres, te recomiendo también aquella. No necesariamente tiene que ser la oficial. Si quieres un Pegaso perfecto, agárrate la Revival. Y déjame saber en los comentarios qué piensas tú. ¿Te salieron los mismos problemas? ¿Te salió el mismo mal pintado? ¿O tú qué piensas que hubieran podido haber hecho con esta figura? Me gustaría que dejaras tu comentario. Me gustaría leerlos a todos ustedes. Y sin nada más que decirles, espero leerlos a todos. Gracias a todos nuestros suscriptores que están en el canal. Y a los nuevos suscriptores, bienvenidos. Muchísimas gracias. Suscríbete al canal. Comparte los videos. Dale like si te gusta el video, si te gusta mi contenido. Comparte mis videos para que más gente nos conozca. Y sígueme en el Instagram, @losjuguetesdejulian_oficial. Ahí vamos a encontrar fotos y vamos a encontrar más cosas. Y podemos estar más en contacto directo. Y como te digo, de coleccionista a coleccionista, muchísimas gracias a ti por ver este video. Y sin nada más que decirte, espero leer tus comentarios. Y nos vemos en el próximo video, que ya estoy trabajando en él, ¿ok? Así que ya saben, amigos, nos vemos. Que el cosmos nos acompañe. Y sayonara. ¿Y tú? ¿Has sentido el poder del cosmos? ¡Sabri!